Hoy, el último en ser disparado con réplicas de Airsoft gana 10.000. Explico la regla del juego. Simplemente, el último en ser disparado va a ganar 10.000. Ustedes pueden utilizar todas estas áreas. Está este edificio completo, lleno de habitaciones, y pueden utilizar el primer y el segundo piso. ¿Por qué no se puede utilizar tercero y cuarto? Porque es un edificio abandonado, muy viejo, y la estructura tal vez no esté tan sólida. Entonces es por su propio bien. Está todo ese monte y es parte del juego. El monte me encanta. Está también el lobby del hotel. Todo eso lo pueden utilizar. Y por último, también vale irse corriendo para allá hasta el límite del hotel. También tienen que tener cuidado. Miren que esto está bien tapado. Esto no es una habitación. Ven, enseña. Esto es bastante peligroso. Cuidado corriendo por aquí. Si ven esto rojo, es que no corran, porque había un ascensor anteriormente y no queremos que lo maten de verdad, ¿entiendes? Estamos cuidándonos todos, y todos los que están haciendo el papel de militares son militares entrenados. Unos en activo, otros simplemente han tenido entrenamiento militar. ¡Preséntese, militar! ¡Nombre e institución! Operador Carlos Mora Durán, señor. Team Task Force. 11 meses activo. ¡Preséntese, militar! Operador Juan Carlos Méndez, Team CMD. Como el otro. Tiempo activo, 8 años. ¡Que se presente! Operador José Antonio de Vargas, Team Task Force, 6 meses activo. ¡Preséntese, militar! Hola, soy Popi. ¿Cómo es, hombre? Sí, papi. ¡Nombre real! Roberto, señor comendador. A partir de ahora, todos los concursantes tienen 5 minutos para esconderse ya. Cuando escuchen la sirena, empieza el tiempo. Empiezan a buscarlo los militares. Cuando escuchen la sirena. ¡Militares, están listos! ¡Sí, señor! ¡Faltan 30 segundos! ¡Si matan a todos en la primera hora, el dinero es suyo! ¿Entendido? ¡Entendido, señor! ¡Cuenten conmigo! ¡Empieza el tiempo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Empieza el tiempo! ¡Empieza el tiempo! ¡A partir de ahora, todo el disparado está eliminado! ¿Vio a alguien esto? ¿Vio a alguien? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ven. Y empezó a disparar el sniper. ¡Qué susto, loco! ¡Qué susto! Yo me acabo de dar. Yo veo el tigre saliendo con un M4 de ahí. ¡Ay, ay, ay! Por seguridad, ahora nosotros nos vamos a dividir. Así que... Decide, para no valiar hasta aquí mismo, decide. Pero qué maldita carrera de Robert. Tiene que esperar a él, le dieron el toque. Ven acá. Vaya, está bien. Espérate, muchacho. Yo sabía que iba a encontrar. Ellos están ahí mismo, señor, en el lobby donde empezamos. Y aquí. Y ahí estaban. Yo creo que. ¿Quién era que estaban? Claudio. ¿Y quién más? De la barba. Ah, y Lesir está ahí. Y habrá más gente en el baúl, ¿no? Y en los otros carros, esos palomos. Ahora, este es guapo. ¿Quién es el dueño de acá? Este vive en Suiza, mira. Uno de los militares. Estos viven en Suiza, él la dejó así, con la puerta abierta. Sí, uno de los militares, Juan Carlos. Voy a que él se meta en su carro. El semi. Aquí tenemos a Yogi. Yogi se va a dormir.
me tuve que quitar de ahí porque como que me estaban viendo. Loco, yo 100% sabía que ahí en mi carro iba a haber alguien. Yo lo dejé abierto a propósito. Y una vez decía, me tonté, él estaba muriéndose del calor. Loco, déjame prender bajo una luz. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Bolívar. ¿Cómo? Bolívar. Bolívar. Ven, ven, ponte aquí, ponte aquí. ¡Jugador 002! ¡Eliminado! ¡Mejor conocido como Bolívar! Compay, espera en el lobby, vaya. Muerto. Señor, acabo de perder. El que juega Airsoft lo mataron. De verdad, señores, yo pensaba que Patana se llevaba los 10,000, porque Patana al menos juega esto. No, no. Loco, tú ni en eso sirve, loco. Ni en lo que tú haces. Dele para el lobby, vaya. Espérenlo allá. ¡Jugador 001! ¡Eliminado! Mejor conocido como La Patana. Se la vieron a Doña. Ay, 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 vieron a uno. Ven, ven, vieron a uno. Ay, 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 ay. Bueno. La tiene fea esa. Ya, pero este hotel era malo. Este hotel era de lo que tenía. La cama de cemento. Venga, venga, venga. Mío, yo no sé si usted se ha dormido en una de esas, pero ninguna de las dos cosas que se hacen en una cama son cómodas con eso. Ay, ay, pero ¿y de qué es que se está escondiendo? Porque aquí no hay ni un militar. ¿De qué es que se está? ¡Bárbaro! ¿Tú grabaste eso? ¿Pero ese tigre está jugando en Call of Duty o qué? Él se bajó un personaje, fue, compró un skin. ¿Y qué es lo que él dice? Oh, manito, yo me tengo que acordar de los tiempos de antes. Ahorita, oye lo que pasa, ahorita yo dije que demostrándole a Patana, me doy un coñazo, o peor aún, me rellenan a balazo. ¡Ey! Soy yo, espérate, espérate, espérate. Mira qué duro este. Sí. Es militar. Sí, vamos a dar la vuelta mejor. Ah, pero tuvieron que matar. Mira, mira Claudio, mira Claudio. Él sale, coge fresco. Ah, pero llegamos a VIP. ¿Qué es lo que? The World. Estamos aquí. Aquí hacían los parties. ¿Tú estás loco? Ay, ¿qué fue? Una cuchara. ¿Tú sabes lo que hacen con esa cuchara, verdad? ¿Y por qué se oxida, verdad? Claro. Lo que sepan que lo comenten, que yo no voy a hablar de eso. Se oxida porque está cerca del mar. Se oxida porque le ponen, lo queman por abajo para quemar algo. ¿Tú la entiendes? Ah, mentor. Ah, mentor. Ahora, nosotros somos guapos. Como que el ingeniero de esto fue el mismo que hizo el Empire State, ¿eh? Nosotros estamos aquí caminando como que no se cae esto. Ay, Dios mío, no se siente su hábito. Mira, 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 mira el piso, mira el piso. Vámonos de aquí, señores. ¿Tú estás viendo esa vaina? Fácil caemos en el primer piso. ¿Qué fue lo que te picó? ¿Qué fue lo que te picó? La cosa esa, la avispa. ¿Te picó dónde? Ahí, y ahí. Y ahí me pico entre. Que caigan atrás, yo le dije que la vaina es que son avispas, porque una vez te deja la aguja y ya no jode más. Se murió ahí mismo, pero la avispa, loco, pan y pan y pan, la misma. Atención, hay problema, porque Patana. Loco conmigo. A mí me sacan de primero, ahora es que va de bobo. Patana se va a unir a los militares, pero con una pistola. ¡Atención, los militares! Para ganar su recompensa, solo les quedan 18 minutos. Esto se llama ser un pro. Mírenlos a ellos ahí. Y mírenme aquí, no me ven, no pueden conmigo. El cubano está ahí, mira el cubano, mira el cubano, mira el cubano. Nada más se le ve el caco. Mira el cubano. Pero nosotros subimos allá y no estaba ahí. No, nosotros no pasamos por ahí. El mejor. ¿Pero quién es que se está riendo? ¡Claro que te agarraron! Pero míralo ahí, está mangado tú. ¿Tú estás muerto ya? Él no te quiere disparar. ¿Eh? No, no, Patana se puede chismoso. No, no, no. Primera vez que subo aquí en 8 años. Primera vez. ¿Primera vez? En 8 años. ¿Quieres que te diga lo más jodido? Ajá. ¿Qué? Que tú me vas a dejar grabar algo ahí ahora. A mí se me rompió el teléfono, bro. Ven, baja para que lo enseñe. Baja, ven. Se me rompió el fucking teléfono.
Vamos a enseñarlo, ven, ven, baja, ven. Ah, pero fue el privacy. No, 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 ¿qué privacy? ¿Qué? Quítalo, mira. Oh, mon Dieu. Y sirve la... Bueno, por lo menos el vidrio de afuera. Mira, miren ahí. De verdad, si hay alguna persona caritativa que me pueda ayudar y donarme un teléfono nuevo o el no, una pantallita, una pantalla. Una pantalla. Un intercambio. Un intercambio. A las chicas, yo sé que hay una amor, chica. Mi amor, miren, mis reinas. Ajá, agarra ahí, agarra ahí. Explícale, explícale. Mis reinas, por favor. No hay necesidad de que por cuenta del jueguito de este, yo me quede sin teléfono. De verdad, yo hago striptease. Oh my God, vamos a dejarlo ahí. Dicen que podemos... Jugador 003, mejor conocido como Michel Duarte, eliminado. Ah, ¿te disparó? Claro que me disparó. Aparte de, por favor, de la vaina. Miren, me dieron aquí y me dieron aquí. Mira, mira, mira. Bien, pues él no te agarró como de cerca. No, él me dio de cerca, mira, con el sniper, mira. Por favor. Los militares, recuerden, no se vale disparar de cerca. No se vale disparar de cerca. ¿Y será que tiene alguien o es flow nada más? ¡Ay! ¡Ay, ay! Él está corriendo, vamos a ver, vamos a ver. ¡Mire cómo anda este loco! El tipo está en Gulag. Llegó el señor de los cielos aquí ahora, caerle a tiro a todo ese... ¡Por arriba! Oye, oye, ¿quién fue que se yo? Llegó el señor de los cielos. Y mira el loco, ¡dejate el celular! ¡Todavía sirve! Ay, mi madre, la andan loqueras. Ay, 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 ay. Míralo todito. Ve acá, una pregunta, ve acá. ¿Y por qué que a los muertos le caiga atrás a los militares y se van uniendo? Los militares están consiguiendo gente de refuerzo y ni así pueden. Ya les quedan 10 minutos. ¡José! Limpio así. Tú acá y allá. ¿Oíste? Señor militar, ¿cuál es la estrategia que estoy oyendo aquí? Bueno, ya limpiamos la zona completa y lo único que queda entonces es el área de la zona de la playa por fuera. Entonces lo que vamos a hacer, que de la única manera donde ellos están, es en la lateral derecha. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a dos operadores por fuera, mientras que yo lo voy a operar en el lobby. Si ustedes han visto series militares, le entendieron, yo no la veo. Díganme debajo en los comentarios qué fue lo que ese señor dijo. Yo nada más voy lateral por la playa, una vaina así. Vamos entonces, mira Denzel, ¡Denzel! El seguro no paga eso, mira Denzel. ¡Denzel! ¡Atiende, muchacho, vais a caer al mar! ¡Atiende el mar! ¡Ten cuidado! ¡Qué vaina, loco! Después soy yo el responsable de eso, loco. Venga, patana, venga, patana. En alto, en alto, en alto. Venga, patana, en alto, venga, patana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pero es corriendo! En los 400 metros con valla, mira, mira, mira. Pana, mira, mira. ¿Qué no es feliz? Ya se cansó, ya está caminando. José, mantente de aquel lado para que no se muevan de ahí. Quédate por ahí, José. Ay, coño. Hermano, ¿viste lo que es el sapo de una vez? ¿Tú sabías de alguno? Ya yo estoy trabajando para la policía, para la DEA, por todos lados estoy trabajando. El diablo es un informante, un informante. Ahora sí, por aquí hay uno, manito, debe estar cagando. Ahí sí es duro, o tiro con tigre cayendo de otra cabeza. Él está feliz. Ven para acá, ven para acá. Tú para allá, yo para acá. Para ahí,
No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Así no está limpio! ¿Tú viste cómo el tipo se paró ahí y dije que mira para allá abajo? ¿Qué está loco? Loco, el tío le pasó. ¡Ey, ey, ey! Él no vea nada. Mira, él se paró así. Mira así, así que no hace eso. Dígame, yo voy de aquí. Yo voy de aquí. ¿Tú chequeaste todas las habitaciones aquí? Sí. Agarra ahí, Manga el truco. Ay. ¿What? Adivina. Se está cogiendo mucho gusto ese palo ahí. ¡Oh! Diablo, yo quisiera siempre haber hecho esa habilidad. What? Adivina. ¿Cuál es la adivinación? ¿Ese es tu batón ahora? Ese es mi batón, claro que sí. Vamos allá. El celular de la serie me tiene más que harto ahí. Vibrando, vamos. Soy lo que con... ¡Ay! 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 ¿Viste que le di? No te podía ir suave. Yo te di. A Claudio. Ven, mangaron a Claudio. Los vidrios abajo. O sea, están todos con los vidrios con los vidrios arriba y espérate, aquí tiene que haber uno respirando. ¿Y tú puedes jugar? Yo soy policía. Yo soy policía. Y cuando yo te diga, tú me obedeces. ¡Ay, ay, aquí! Oigan cómo va a ser esto. Él tendrá 10 segundos para correr cuando yo diga. No, sí, tranquilo, 10 segundos. 10 segundos para correr cuando yo diga, ¿ok? Es como, estamos en Gulag, ¿entiendes? Él quiere revivir. Si usted conoce lo que es Gulag, tiene que compartir el video. Y empieza. 10, 9, 8, Ok, acaban de matar a Lesir, yo intenté que él reviviera. ¡Atención! A todo el que no han disparado, si a las 6:45 quedan vivos, se hace una ruleta. A ver, el tal pin, ¿no? Yo, soy yo, no me disparen. Soy yo, no abuse.
Ya venían para arriba, ¿no? ¡Claro! ¡Ey! Semi Poppy y Hobby están juntos. Dijeron que se agarran el otro y ojalá. 6:45. 6:45 se puede salir y no pasa nada. ¿Ay? Si hay personas en casa de civiles, están eliminados. ¡Le dio! Mira esto, ¿cómo lo tiene? ¿Y qué fue? Me un ex convicto, de verdad. Bueno, claro, que yo no fui yo que te encontré, no fue el ¿Qué hora es? Las 6:30. Él estuvo a 8 minutos. Incluso. A 8 minutos. Le decimos a Poppy, a Jogi, que ya. Faltan 8 minutos. Te faltan dos, nada más. Sí, pero ellos tienen que hacer una ruleta, no lo pueden dividir el dinero. Yo lo sé. Okay. Díselo ahí, pero. Cuando él te encontró, yo lo jalé. Atención, quedan 8 minutos, solo quedan Semi Poppy y Hoggy. A las 6:45 en el lobby, nadie les va a disparar, sino que haremos una ruleta a ver quién es el ganador. Tienen, los militares tienen 8 minutos para matar a una persona más. Una persona más, solo les falta. Y el otro es el ganador. Para la construcción, vamos, a pegarlo. Señores, ya se está haciendo de noche. Tenemos casi 2 o 3 horas aquí. Acota, en la misma posición. No han estado por encontrar. Han tirado un par de tiros para acá, pero no ven. Sí, pero no le dio. Semi Poppy y Hoggy, vengan al lobby. Haremos un desempate. Miren a Hoggy ya metiendo. Es relajo, cabrón. Miren a Hobby ya, ¿quién dice mi? ¿Usted estaba junto, era? Pegadito, cerca, loco. Ustedes lo cruzaron como 200 veces y dispararon al lado de uno, loco. ¿Y dónde estaban? Ahí mismo, loco. Aquí mismo metido. ¿El monte de aquí pegado de la vaina? Ustedes lo cruzaron por el lado como 2 veces, yo no sé quiénes fueron los que cruzaron. Y dispararon y de todo. Maldito susto, mírame el corazón. Diablo, ¿verdad? Que gente, loco, yo estoy dado al diablo, esos tigres me cruzaban por ahí. ¡Levanta la mano! Vamos a una ruleta. Explícame, ¿hacer la vaina la botellita? Usted hace la botellita, los dos están armados, ¿verdad? Ajá. Usted hace la botellita. Al que le salga, se mata. Al que le salga, tiene que salir corriendo. Y si el otro le da, antes de que llegue una línea que yo voy a poner, entonces está eliminado. ¿Y si no le da? Si llega a la línea primero, no. Okay. Se repite. Está bien. Ok, vamos, elijan su arma. Cada uno elijan su arma. Pásame una tola, un machete. Pásame la pistola. ¿Eh? Espérate. ¡Está ¡Armados todos! Sencillo. Aquí voy a darle vuelta a esta botellita. Si señala uno, por ejemplo, ahí se te señaló a ti, no va a ser nunca perfecto. Entonces, si señala, tienes que correr. Tienes que llegar a esa línea gris. Al que le sale que tenés que correr. Sí. Antes de que te disparen. Okay. Si te dispararon antes, perdiste. La persona que no está apuntando, o sea, que le está apuntando la parte trasera de la botella, agarra la pistola y dispara al otro. En 3, 2, 1. Nadie. En 3, 2, 1. El ganador de esta competencia, una bolita. ¡Sí! Para ¡sí! ¡Mil! Si quieren una segunda parte, 40,000 likes y le damos. Mándenme a Instagram. Cuando ya la tengamos. Pero mira, me tiró por la cabeza, porque tenía la mano aquí. Y me pegó ahí. Gracias a Trojarte, a la cafetería, por apoyarme. Gracias a todos los mosquitos. Por favor, díganle en los comentarios a Carlos que me invite a un video de comer hamburgues, hot dog. Porque ya me veo, yo tengo la mano llena de mosquitos, pero nada, me voy con 10,000 lindas.